Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo del canal de Metroid Dread. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Bueno, más bien a empezar, porque es el primer capítulo del canal, así que hoy más que nunca necesito vuestra ayuda. Dejad un buen like al vídeo, a ver si podemos llegar a los 3000 likes, que sería algo increíble, legendario, y estaría muy bien para empezar la serie. Como siempre, si hay alguien que todavía no esté suscrito o suscrita al canal, suscríbete, que estamos a punto de llegar a 600.000 suscriptores. Sois unas auténticas bestias, la verdad. Y dicho esto, vamos a empezar y a ver qué tal, porque tiene muy buena pinta este juego. Yo creo que nos va a gustar bastante. Ajustar el brillo. Ajusta el brillo hasta que la imagen de la izquierda solo se vea levemente. También puedes hacerlo en cualquier momento durante la partida. Yo le voy a dar un poquito de más brillo de lo normal, porque luego YouTube siempre oscurece un poco más los vídeos. Así que yo creo que así va a estar bien. Guardar. Igualmente, como lo podemos cambiar siempre que queramos, pues tampoco es un problema. Primera partida. Y allá vamos. A ver qué tal empieza esto. Metroides. Organismos agresivos que se desplazaban flotando y absorbían la energía de sus presas mediante el contacto físico. Fueron creados por los Chozo. Metroide. Significa guerrero definitivo, en idioma Chozo. Y se convirtieron en una codiciada arma química cuya proliferación desató numerosas crisis. Por ese motivo, se aniquiló hasta el último ejemplar de su especie, ahora extinta. Épica música, tío. Parásitos X, organismos parasitarios de constitución gelatinosa, autóctonos del planeta SR-388, absorbían el ADN de huéspedes vivos o muertos y adoptaban su apariencia. Al infectar a un individuo vivo, se apropiaban de sus recuerdos. No se guiaban por las emociones, sino por el instinto de reproducirse y alojarse en especímenes cada vez más fuertes. Dada la imposibilidad de controlarlos, eran aún más peligrosos que sus únicos depredadores, los metroides. También se los consideraba extintos. No, también se los considera extintos, pero vamos, que no lo van a estar, ¿no? Seguramente. Ahí Samus tras luchar. Con la desaparición de los metroides de SR-388, el planeta acabó infestado de X, una terrible especie de parásitos capaces de adoptar el aspecto de cualquier criatura viviente. Ajena a la situación, yo misma me infecté en cuanto pisé la superficie y estuve a punto de morir. Mi única salvación fue una vacuna creada a partir de ADN metroide, que al mismo tiempo me confirió la capacidad única de oponer resistencia a los X. Tuve que ponerla en práctica de inmediato cuando me desplacé a un centro de los laboratorios. A un centro de los laboratorios espaciales Biometrox, BSL, para investigar una señal de socorro. Bueno, mira qué de monstruos. ¡Ojo! ¡Doble Samus! Claro, porque está... tiene nuestra apariencia, ¿no? Allí me enfrenté a numerosos tipos de X, incluido el SAX, que había adoptado mi forma con el traje a la máxima potencia. Al final, eliminé la amenaza que suponían los X de SR-388, haciendo colisionar el laboratorio de Biometrox con el planeta. Una jugada maestra. Tras aquello, de los X y los metroides solo quedó el recuerdo, o eso pensábamos. Cuando parecía que todo había terminado, la Federación Galáctica recibió una misteriosa grabación en vídeo. En ella aparecía un X vivo en un entorno salvaje. Un análisis minucioso demostró que la grabación era auténtica, aunque se desconocía el remitente. Se pudo rastrear el origen de la transmisión hasta cierto planeta. Se llamaba ZDR.
Si los X habían sido capaces de sobrevivir a la extinción en aquel lugar, suponían una grave amenaza para toda la galaxia. Por ello, la Federación Galáctica envió un equipo compuesto por 7 EMMI para investigar. Robots ultrapoderosos. Los EMI son unos robots de reconocimiento de gran tamaño, que fueron diseñados para recoger muestras de organismos con objeto de extraerles el ADN. Gracias a su extraordinaria movilidad y su blindaje protector, fabricado con los materiales más resistentes del universo, el éxito de la misión estaba prácticamente garantizado. Sin embargo, poco después de su llegada a ZDR, se perdió toda la comunicación con ellos. Se apoderaron de los EMI. Los X, ¿no? Y encima, siendo robots ultrapoderosos, ahora voy a tenerlos como enemigos. ¿Qué estará pasando en ZDR? ¿Será verdad que está infestado de X? Como solo yo soy inmune a los parásitos, descubrirlo depende de mí. Qué épico, ¿no? ¡Allá vamos! Solo podemos parar todo esto nosotros. Nadie más. Pero claro, vamos a enfrentarnos a los EMI, que seguramente los X han adoptado su forma. Esto va a ser muy bestia. Y aquí está el planeta, donde han conseguido sobrevivir los X. Entrada en la atmósfera de ZDR inminente. Qué bien se ve, tío. La recompensa de esta misión no parece proporcionada. Los riesgos son mucho mayores que la retribución. Sé prudente con nuestros viejos amigos, señorita. Entrada en la atmósfera en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué nos ha pasado? ¿Nos hemos estrellado? Pues no. Ese ascensor conduce a un complejo subterráneo. Puede que disminuya la calidad de la señal y te surjan problemas de conexión. Yo creo que son recuerdos, ¿no? Conéctate al planeta del complejo. Así permaneceremos. Contacto. Porque aquí no llevamos el traje ese azul. Así que puede que sean recuerdos del pasado. De cuando estuvo a punto de morir. Samus. ¿Pero quién es este tío? ¡Es un EMI! ¡Es inmune! ¡Puah! Le hemos hecho daño, ¿eh? Buah, pero es súper rápido. ¿Me va a desintegrar?
Pues no, no es un recuerdo. En teoría, es así como estamos después de la batalla con ese tío. Nos ha cambiado un poco el traje, yo creo que nos ha infectado, ¿no? O algo, porque nos han aparecido esos colores azules en el traje. O a lo mejor es que me ha desintegrado el traje, no lo sé. A ver, tengo 15 misiles. Ah, vale, tengo disparos infinitos. Tengo que probar un poquito los controles. Puedo pegar así, perfecto. ¿Tengo doble salto? Sí, tengo doble salto. Aquí no puedo hacer nada. ¿Cómo lanzo misiles? Yo creo que de esta forma, ¿no? A ver si puedo destruir esto con los misiles. ¿Vale? ¿Cómo lo he hecho? No sé cómo lanzo el misil, la verdad. Pero bueno, vamos a avanzar y lo iremos comprobando poco a poco. Creo que me puedo cambiar el arma. Ah, mira. Si lo dejo pulsado, disparo misiles. Pues voy a comprobar si hay algo, ¿eh? Destruyéndolo con misil. Yo qué sé, no creo, pero... por si acaso. Nada, he perdido dos misiles. Perfecto. No importa ni media. Ya vamos. Primer enemigo. Tiene resistencia, ¿eh? Pues toma, misilaco. Para tu casa. ¿También quieres otro? Creo que les tengo que dar por la espalda, ¿no? Ahí está. Son menos resistentes. A ver, pulsa ZL para deslizarte. Mantén L para activar el modo disparo libre e inclina el joystick hacia donde quieras apuntar. Eso tenía pinta de que lo podía destruir, la verdad. Y ahora, ahí está. Mira ese listillo. Y aquí lo tendré que destruir todo esto. Vale. Babosa. Ah, que reaparece. Pero no puedo hacer parkour aquí ni nada. Sí, puedo hacer parkour. A ver. ¿Ahora no doy doble salto o qué? Ahí está. ¿Y de qué me sirve destruir esto? De nada, ¿no? Mira, está la estatua. ¿Esto es un Emi? Yo creo que sí. A ver qué pasa. ¡Toma ahí! ¡Ah, recargo los misiles! Perfecto. Así que yo creo que los puedo... los puedo gastar sin problemas. ¿Pasará algo si aquí disparo un misil? No. Mantén pulsado R para preparar los misiles y dispara con Y. Ciertos bloques solo pueden destruirse con determinadas armas, como este. Pues toma. Voy a recargar mis misiles, que he gastado dos. ¡Trae aquí mis misiles! Venga, gracias. Hasta luego. Lo que pone 99 abajo de mis misiles, imagino que es mi vida, ¿no? Ahí está. Existen bloques ocultos que pueden destruirse. Si no encuentras ninguna salida posible, dispara a tu alrededor. El impacto de un misil puede revelar estos bloques. Espérate, ¿tengo que apuntar así? Pues que a lo mejor necesito... ah, mira. Ahí está. La clave. ¿Dónde vas tú, listillo? Ah, vale, tengo que disparar a esa puerta y algunas se abren, ¿no? Vale, poco a poco iremos pillando el juego. Pero no está mal, ha sido un poquito tutorial. Nos han enseñado a usar los misiles. Ya hemos visto dónde pudo recargar mis misiles. ¿Y esto? Enviando los datos. Has encontrado un módulo de comunicación. Muy bien, Samus. He revisado las constantes vitales y el registro de video a partir de los datos que has enviado. He hecho un análisis completo, pero no sé por qué quedaste inconsciente. Los datos reflejan una serie de cambios drásticos en tu cuerpo. Sea cual sea el origen de dichos cambios, te ha desposeído de la mayoría de tus habilidades. Sufres una especie de amnesia física. Me ha debilitado esta mutación, ¿no? Tengo una amnesia de mis habilidades físicas. Eso nos lleva a tu atacante. Estoy cotejando tu registro de video con la base de datos de la Federación. Parece que se trata de un chozo de identidad desconocida. Un chozo es el tío ese que nos ha destruido. Bueno, nos ha dejado inconscientes. He deducido que te hallas en algún lugar de las profundidades de ZDR. Tu prioridad es volver a la nave en las
durante el ascenso. Parece que este planeta se divide en varias zonas interconectadas mediante lanzaderas, ascensores y otros dispositivos de transporte. Busca el camino para salir a la superficie. La ubicación de la nave aparece marcada en el mapa global. Compruébala por ti misma. Quizá encuentres zonas de bajas temperaturas. Tu ADN metroide te hace vulnerable a ellas. Tu energía vital se verá mermada si permaneces en entornos fríos. Hay numerosas zonas frías repartidas por el subsuelo. No accedas a ellas con el traje básico. Necesito un traje con resistencia. Por último, las interferencias subterráneas impiden las transmisiones de radio. Contacta conmigo desde los módulos de comunicación que encuentres. Vale. Guardamos la partida. Así que luego podremos ir pillando trajes y demás, ¿no? Vale, vámonos. Babosita. A tu casa. Me tiro por aquí. Ahí no puedo entrar. ¡Toma patada! ¡Oh, puño! ¿Con qué le he pegado? Con todo, ¿no? Con el puño le he dado. Venga, y ahora tengo que pasar por aquí. ¡Ojo! ¿Y este enemigo? ¡Qué bueno! Un contragolpe en el momento justo sirve para detener ciertos ataques enemigos y apuntar automáticamente al atacante. Pulsa X para usarlo ahora. ¡Pum! ¡Y le desintegro! Vale. Detén los ataques enemigos con un contragolpe pulsando X en el momento justo. Pues venga, ¿dónde hay más? Que lo quiero practicar. ¡Eh! ¡Vamos para tu casa, hombre! Hago un poquito de par... ¡Pero bueno! Este tío... ¿De qué va? Toma, contragolpe. Y lo elimino. O sea, cuando le brillan los ataques es cuando puedo hacer el contragolpe, ¿no? Vale. Lo tenemos. Y si no, le reviento y ya está, ¿no? También vale esa estrategia. Esto fuera. ¿Dónde vas tú, listillo? Tengo 79 de vida. Tengo que tener mucho cuidado con mi vida. Ven, ven, ven. A ver, hago aquí parkour. Ahí está. Pa' tu casa. Cómo mola, tío. ¿Y este me ataca también? No, este no hace ni caso, tío. Este solo anda. Espérate. Que me mata al final. Por ahí no puedo ir. No, ahí no llego. Vale, pues simplemente subimos. Para tu casa, babosa. Ah, mira, esas esferas de color lila me curan. Que algunos enemigos las sueltan cuando les mato. Vale, aquí. ¿Por qué no puedo? Por favor. Ahí, no me dejaba. Artaria. Las zonas del mapa que parpadean esconden objetos ocultos. Como esta. Entiendo. Entonces tendré que lanzar algún misil. Que lanzo todos, ¿eh? Nada, y por ahí no puedo pasar ya. ¿Cómo puedo pasar para el otro lado? Ah, espérate, si tengo que disparar aquí. Como antes. Amigo, ahí está. Tanque de misiles obtenido. La capacidad máxima de misiles ha aumentado en 2 unidades. Pues a ver si me lo recargan. La cosa es, ¿por aquella puerta habría algún secreto? ¡Míralo! ¡Puedo pasar! ¡Misil! Pero no puedo cruzar por aquí, tío. ¡Samus, por favor! ¡Atraviesa eso! No sé si puedo ir, tío, para allá, ¿eh? Pero por esa puerta puedo entrar. Algo se esconde. Vale. Se viene. Algún Emi tiene que estar por aquí, seguro, ¿eh? Tío, cómo mola que se vayan viendo cinemáticas mientras vas avanzando. Está muy guay, tío. ¡Míralo! ¡Esto sí es un Emi! Pero está medio destruido, ¿no? Aún así hay que recordar que son robots ultra poderosos. ¡Pégale un misilazo, Samus! ¡Eh! ¡Eh! El ataque de un Emi se puede frenar pulsando X cuando se ve un destello. Pero existe un margen de maniobra tan estrecho que resulta casi imposible. ¡Toma, patadón! Cuando un Emi esté aturdido, pulsa ZL mientras inclinas el joystick para deslizarte bajo él. ¿Cómo era? ZL mientras... ¡No! ¡Tarde!
tarde. Vale, aquí me lo dejan hacer automático. Pero me tengo que ir. ¡Vamos! ¡Solo puedo huir! No le hace nada a mi misil. Yo me piro. Hasta luego, Emi. Solo puedo huir, tío. Vale, me vale correr. ¿Me persigue? Hombre, que si me persigue. Yo creo que me puede... ¡Ah, no puede subir! ¡Le falta una mano! Ahí te quedas, listillo. Hasta luego. Pues menos mal. ¿Qué es esto? Una especie de mariposas extrañas, ¿no? Puedo absorber la energía. A ver si me dan algún superataque, tío. ¡Oh! Eso tiene buena pinta, ¿eh? Gracias a la energía de la unidad central, el cañón se ha transformado en cañón Omega. Flipas. Descarga Omega disponible. Mantén pulsado L para activar el modo disparo libre y usa el joystick para apuntar. Mantén pulsado R para preparar la descarga Omega y una vez efectuada la carga y sin soltar R, pulse Y. Apunta al núcleo. Y... ¡vamos! ¡Dios! ¿Y con eso no me puedo cargar a un Emi, tío? ¿También me aguantan eso? Yo creo que me lo tengo que cargar, ¿eh? Aquí estaba antes. Míralo. Esto me va a apuntar al núcleo. ¡Vamos! Pa' tu casa, Emi. Esa no te la esperabas, ¿eh? Esa no se la esperaba, este Emi. Pero hay que tener en cuenta que estos Emi eran nuestros aliados, ¿eh? Eran robots nuestros. Cañón Omega sin carga y desactivado. Se ha reactivado el cañón normal. Venga ya, hombre. Yo quiero eso hasta el final del juego. Ya me lo han quitado. Ya me han quitado el super cañón. Así que necesito otra zona de carga igualmente para cargarlo, ¿no? Vale. Y ahora... tendremos que seguir ascendiendo. Ah, mira, estamos donde antes. Interesante. ¿Me puedo cargar los misiles? ¿O qué hago aquí? ¿Quieres guardar la partida? Ah, es para guardar. Pues sí, tú guarda la partida. Y también me curará, ¿no? No sé si me he recargado los misiles. Me falta uno. Bueno. Vale, ahí llego. Este tiene mala pinta, este bicho, ¿eh? ¡Eh! Pero bueno, pues te vas a enterar. No, así no. Vale, sí, así sí. Por aquí no puedo entrar. A ver, por favor, ¿cómo me deslizo? Ahí está. Y esto tiene pinta de que a lo mejor con el misil... míralo. ¡Ah, amigo! Tenía truco esto. Tenía truquito. ¡Ojo! Menudo salto he dado. Puedo hacer un salto alto. Hay que tener eso en cuenta, ¿eh? Si apunto hacia arriba y salto, salto muchísimo. Vale. Eso para llegar a ciertas zonas nos va a venir bien. ¿Y esto? Artaria. Venga, cuéntame. Vale. No me cuentas nada. Igual tengo que... no puedo hacer nada aquí, ¿no? Ah, puedo hacer parkour. Pero también puedo tirarme por aquí. Qué raro es todo esto, ¿no? Por aquí no puedo pasar. Un poquito de parkour y estoy aquí. Vale. A ver qué encontramos. ¡Oh! Este no está roto, ¿eh? Este no está roto. Parece muchísimo más fuerte. Tiene el núcleo cubierto. No le voy a hacer nada. ¡Fua! A este no le hago nada, ¿eh? Más me vale correr. No puedes pasar por ahí, ¿no? Vale, yo... ¡ojo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Para dónde va? Sí, se las está buscando para pillarme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Me piro! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Dios mío.
¡Ojo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Por aquí, me tengo que hacer el lío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, vale! ¡Viene por aquí! A ver. Ahora viene por aquí abajo. Es que me quiere cerrar el... ¡No! ¡Me pilló! ¡No! ¡Ay! ¿Le puedo hacer el contra...? ¡Me instamata! ¡Me instamata el tío este! Le puedo hacer el contraataque, pero dura nada. Me he fijado que es justo cuando está en ese brillo. Nada, es que no te da tiempo. Ni un segundo. ¡Qué cosas, tío! ¿Cómo ha hecho el lío, eh? El robocito. Vale. A ver, es que realmente mi objetivo, ¿cuál es? Huir de él, ¿no? Yo creo que no puedo hacer otra cosa, porque no tengo el cañón Omega. Y aún con el cañón Omega, como tiene cubierto el punto débil, yo creo que tampoco le puedo matar. A saber. Venga, a ver, que no me pille, tío. Al pilla, pilla. Vamos. No podemos perder tiempo. Oh, explosión. Buena. Y ahora por aquí, por aquí, por aquí. Me piro. Ahí no llego. Vale, me voy. Corre, corre, corre. ¿Y ahora? Ahora a ver por dónde voy. Aquí abajo igual. Misil. No entres, ¿eh? Uf, no entra. Así que este era mi punto a salvo. Tenía que llegar hasta aquí. Madre mía, qué robot, tío. No me lo puedo cargar, ¿eh? ¿Esos son dinosaurios? Extraño. Vale, babosa. Babosa asquerosa. Toma. Para tu casa. Vamos a comprobar qué hay por aquí. Oh, más misiles. Tanque de misiles obtenido. Otros dos extra para mí. De capacidad máxima. Vale, por ahí puedo entrar, pero abajo no sé si había algo, ¿eh? Igual me lo estoy dejando. Aquí no puedo entrar. No, y con misil tampoco. Y aquí abajo del todo voy a comprobarlo, tío, que igual me estoy dejando algo importante. Ah, no, se me cierra en la cara. Perfecto. Ya veo. Vale. Pum. Y pum. Me piro. ¿Qué es esto? Es otro centro de comunicación, ¿no? Creo. Mira, aquí recargamos misiles, energía, de todo. Yo creo. Adam, los dos Emi que has visto tenían claras intenciones de atraparte. Quizá les hayan manipulado el programa. En tal caso, debemos asumir que todos los Emi son enemigos. Los Emi emiten pulsos con los que detectan vibraciones en el aire a cierta distancia. Básicamente pueden oírte. Cuando un Emi detecta alguna vibración, activa su modo de vigilancia para rastrear el origen. En ese caso, procura escapar de su radio de visión. De lo contrario, correrás un peligro mucho mayor. Si un Emi te descubre, se pondrá a perseguirte y las salidas de la zona Emi se bloquearán. Como establece el protocolo, quedarás atrapada en el interior. Para sobrevivir, tienes que salir de su radio de detección. Así dejará de perseguirte y se desbloquearán las salidas. Un Emi jamás abandona la zona que tiene asignada. Su sistema de control solo le permite funcionar en ella. Según mis cálculos, si te apresa un Emi, las probabilidades de que mueras ascienden al 99%. Cabe una mínima posibilidad de escapar, pero podría considerarse prácticamente inviable. Los Emi son inmunes a tus armas actuales. Careces de la energía especial que usaste para vencer al primero. Tu única opción ahora mismo consiste en evitar que te capturen y en encontrar una salida. En las zonas Emi, la prioridad es sobrevivir sin más. Así que solo puedo huir de esos robots por el momento, ¿eh? Por el momento, que cuando tenga el cañón Omega, imagino que les podré destruir, pero a saber. ¿Quieres guardar la partida? Pues sí. Y aprovechando que hemos llegado a este punto de guardado, vamos a dejar este primer vídeo por aquí. El juego está muy guay, la verdad. Mejor de lo que esperaba, tengo muchas ganas de continuar y espero que os lo hayáis pasado bien. Como siempre, chicos, dejad un buen like al vídeo para apoyar esta gran serie. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita, importante,
para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.